Hola, hola, aquí nuevamente saludándoles con este nuevo videíto. Este video estamos decorando un pastel de unicornio de dos pisos. Y este pastel es para 30 personas. El pastel de abajo es de 8 pulgadas y el de arriba es de 10, no, de 6 pulgadas. Perdón. El de abajo es de 8 pulgadas y el de arriba es de 6. Ya sé que ya tengo aquí otro video también igual similar a este, pero pues aquí estoy compartiendo nuevamente este otro pastel de unicornio de dos pisos. Solamente estar haciendo rosetones. En el primer piso van rosetones ya de los colores que tú escojas. Allí escogí un anaranjadito, color naranja. Este pastel es con el pan vainilla relleno de durazno. Y el de arriba es relleno de nuez. Nuevamente te doy las gracias por tu apoyo, por seguir aquí apoyándome con mirando estos videos, dándole play a este video. Te doy las gracias. Que Dios te bendiga grandemente. Igual si estás aquí pasando y eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas y toques la campanita para que así te notifique cada vez que se suba un video y puedas, ¿verdad? Podamos compartir con ustedes y igual pues aprendamos juntos, ¿verdad? Aquí solamente comparto lo poco que sé, lo poco que he estado aprendiendo y tú sabes que día con día mejoras, así es de que si estás iniciando y se te hace difícil o no te gustan como te salen tus pastelitos, no te desanimes, sigue practicando, que como os dicen, la práctica hace al maestro. Así es de que no te des por vencido, sigue practicando. Si la primera vez no te quedó como tú querías, vuélvelo a hacer otra vez, en otra ocasión, en otro día, ya que estés más tranquilo, más tranquila, que no estés estresada. Y verás que te va a salir cada día mejor. Nadie nace enseñado, como dicen por allí, ¿verdad? Nadie nace enseñado. Así es de que échale ganas más que nada, antes de ponerte a hacer lo que vayas a hacer, ya sea con los pasteles o con lo que te vayas a poner a hacer, siempre ponte en manos del Señor, en manos de Dios, y verás que Dios te va a ayudar para que todo salga mejor. Aquí, como te digo, es un pastel unicornio. Aquí estamos ya poniendo la línea de rosetones rosita. Y vamos a poner una línea más de amarillo arriba del rosita. Y de allí pues vamos a hacer lo que es la cara del unicornio. Espero que estés teniendo un día o una noche bien, ¿verdad? Bendecida. Recuerda, ¿verdad?, que tenemos que agradecer al Señor a cada momento, en todo tiempo. Así es de que si no has tomado en este día el tiempo para agradecerle a Dios, te invito a que lo hagas. Cuando uno reconoce, ¿verdad?, que reconoce que uno no es nada sin Dios, créeme que Dios te bendice grandemente, Dios te ayuda en todo lo que tú emprendas. Ahí estamos haciendo la línea de rosetones amarilla, amarillo. El primer pastel que hice me quedó bien, pero no tan excelente como este, ¿verdad? Y por eso es que te estoy compartiendo este otro video para que veas que ya está mejor que el primero.
Recuerda que la receta ya del chantillín está allí en el canal. También la receta para el pan esponja de vainilla, ahí está. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el cabello del unicornio. Ahí estoy buscando el frente, cuál es lo que se ve más bonito de enfrente para que sea mi frente. Y ahí es donde vamos a poner el primer rosetón que va a ser en la parte de enfrente del unicornio. Estaba decidiéndome a ver qué color le ponía, si el azul, el rosita, con cuál comenzaba. Y creo que decidí usar el azul, porque quería que fuera un poco diferente del otro pastel, ¿verdad? Que no llevara exactamente el mismo patrón. Y pues hemos cambiado para el azul primero. Creo que el otro usé rosita primero. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por estar aquí, por unirse a mi canal, a tu canal. Y pues créeme que sin ustedes pues no fuera un canal porque no existiría, ¿verdad? Y pues te invito, si estás por aquí nuevamente, te digo, si estás por aquí pasando, visitando, te invito a que me des la oportunidad y te suscribas al canal y toques la campanita. Si te gusta el video, pues también te pido que me regales un like y que compartas el video también. Totalmente gratis. Compártelo con tus contactos para que el canal siga creciendo. Ahí estamos poniendo ya, rellenándole con el rosita. Si te diste cuenta que el azul lo agarré y le hice rosetones así separaditos y ahorita estoy rellenando ya con el rosita. También hay que hacerlo separado para que no se junten mucho del mismo color y se vea más bonito. Ahora vamos con el anaranjado. Pues ahí vamos empezando con el amarillo. No tiene que llevar un orden o ponerlos tú en el mismo lugar. Tú cuando si decides hacer un pastel como este, pues solamente ahí mira tú cómo se mira mejor, cuál color,
qué colores, o si ta, la clienta, tal vez la clienta te pida ciertos colores. A mí no me pidieron ciertos colores, pero traté de usar colores encendidos, colores bonitos. Así es de que solamente ir rellenando con estrellitas y rosetones para que luzca bonito el unicornio. Ahora vamos a poner las orejitas. Acuérdate que en otro canal por ahí te enseño, en otro video, perdón, por ahí te enseño cómo se hace el cuerno y las orejitas del unicornio. Esto se hizo con fondant. Pero también puedes imprimirlo de la computadora en papel cartoncillo y puedes hacerlo así. Pero yo decidí hacerlo con fondant. Se ve muy bonito los pasteles así de unicornio. Ahí estamos ya dibujando y esto lo hicimos con el chantillín. También lo pinté negro y estamos haciendo las cejitas del unicornio. Tú lo puedes hacer con fondant también si tú quieres, fondant negro. Puedes pintar el fondant negro y hacerlo. Y pues ahí quedó el pastelito del unicornio para 30 personas. Recuerda que la base es base, digo, el molde es 8 de abajo, 8 pulgadas por 2 y el de arriba 6 pulgadas por 2. Y pues tú sabes que se le está escurriendo un poco de leche al pastel, así es de que por eso le pongo esas servilletas, servitoallas, para que absorba la leche. Si tú no quieres que lleve con que vaya escurriendo, pues no le pongas tanta leche. Pero pues aquí los clientes les gustan con suficiente o extra leche. Así es de que pues sí me toca batallar un poquito, pero pues está bien porque estamos complaciendo a los clientes. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por todas sus bendiciones. Gracias a ti nuevamente por tomarte el tiempo y mirar este video, dele play al video. Recuerda de suscribirte y regalarme tu like. Acuérdate de tocar la campanita para que te notifique. Y aquí los dejo hasta el próximo video. Bendiciones y cuídense hasta la próxima.